Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Dark Souls donde vamos a explicar cómo farmear la titanita grande verde. Este es un material muy útil para mejorar las armas en modo mágico, divino y de fuego. Hola chicos, hoy os voy a explicar cómo podemos farmear la titanita grande verde. Este material que os voy a enseñar, a ver si lo encuentro, es un material que nos vale para mejorar las armas en modo mágico, divino o de fuego. También se lo podremos comprar a los mercaderes de la fortaleza de Sen y al herrero gigante de Anorlondo por 5.000 almas, pero bueno, se puede farmear bastante bien, así que es bastante útil. Bueno, lo más importante que tenéis que ver es lo diré, es que hay que equiparse el anillo serpiente dorada que aumenta la tasa de objetos descubiertos un 200% y llevar algo de humanidad. Uno de humanidad es suficiente, pero bueno, ya que llevo yo 10, pues si os fijáis aquí, ahí a la derecha, objetos obtenidos 410. Quiere decir que tenemos 4 veces más de probabilidad de encontrar objetos. Y esto va a hacer que nos resulte mucho más fácil el farmeo. Bueno, ya como curiosidad, pues llevo aquí esta build de boxeador, ¿vale? Y bueno, vamos a hacerlo así también para que sea un vídeo divertido y no solo... Toma, puños fuera. Ya que es muy fácil de matar a estas babosas, que es de las cuales se farmea esto, ¿vale? Entonces pues vamos allá. Vamos a darles duro a estas babosas. Toma, Bill babosa. Podéis hacerlo con cualquier arma, ¿eh? Lo importante es que llevéis el anillo serpiente dorada. Esto ya es simplemente un poco de diversión, ¿vale? Ya que son tan fáciles de matar estos bichos. ¡Toma! ¡Puñetazo limpio! Ya veis que si tenéis algo de nivel, una armadura decente, no quitan nada. ¡Ay, aquí! Con mis shoryukens ahí dándoles duro. Podéis matarlo con cualquier arma. Lo que sí que es importante es que os equipéis con el anillo serpiente dorada y humanidad. Por cierto, habéis visto que no he conseguido que me suelten. No he conseguido que me suelten lo que buscaba. A ver si me lo suelta este hombre. Y ya vemos que no. Luego habría que repetir la operación. Quería que me hubiese salido a la primera para que fuese un vídeo más corto, pero bueno. No ha sido así, así que voy a hacerlo ahora rápidamente hasta que me salga el titanita grande verde, que como llevo el anillo serpiente dorada y el otro, debería salir bastante rápido. Vale, así que hay que aprovechar eso. Y ya está. Como veis, hay formas más efectivas de farmearlo. Lo único que quería hacer un vídeo ahí chulo y divertido. Soltadme la titanita grande verde, por favor. Mira, ahora me sueltan dos. Oh, titanita grande. Bueno, también vale para farmear. Titanita grande verde. Esto es lo que quería, amigos. Al principio nada y ahora dos de titanita grande verde. Bueno, espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Saludos. Y ya sabéis, si queréis más vídeos de Dark Souls como este, no olvidéis poner me gusta o dejar algún comentario positivo. También os recomiendo que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Un saludo, buena suerte y hasta luego.